Y continuamos conociendo a quien puede ser fallera mayor de Valencia. Ojo, estás en el camino, Marina. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y si eres tú? Pues nada, encantadísima. Encantadísima. Sí. Bueno, pues vamos a recordar. Marina, ¿qué vas? Fagoaga Benedito, de la Falla, Plaza Doctor Collado. Espera, que lo tengo apagado. A ver, que es que a veces... Ahora fallos sí, Pedro. Técnicos. Bien. Bueno, pues vamos a recordar. Marina, ¿qué más? Fagoaga Benedito, de la Falla, Plaza Doctor Collado. Muy bien. ¿Sector? La Seula sería el Mercat. ¿Y agrupación? La misma. La misma, la Seula sería el Mercat. Bueno, cuéntame, ¿nombre de los papis? Pues mi padre se llama Tono y mi madre Esmeria. Esmeria. ¿Eh? Sí. ¿Y hermanos? Una hermana, Paula. ¿Paula? ¿Puede ser que estuviera preseleccionada en su día también o fuese fallera mayor? Mi hermana fue fallera mayor en el 2015. ¿Ya hace 4 años? Sí. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, pues háblame de tu historia al fallero. Pues nada, yo nací en mi comisión y fui fallera mayor en 2007 y a partir fallera de ahí... Infantil. Sí. Sí, sí. Sí. Y a partir de ahí, nada, ya crecí en la Falla, fui delegada de infantiles, luego fui 2 años vicepresidenta con mi amigo Marcos y luego, pues nada, ahora actualmente descansé 1 año de las delegaciones y ahora estoy en la delegación de festejos. En festejos, perfecto. Sí. Bueno, ¿estudias o trabajas? Acabo de terminar mis estudios en asesoría de imagen personal y corporativa. Ah, muy bien, bien, bien. Sí, verdad que ya te dije una cosa en la entrevista de Grito. Bueno, ¿un monumento de Valencia? La Lonja. La Lonja, ¿por qué? Porque es la más familiar para mí, la más cercana y con la que he crecido. Y la más emblemática de tu barrio. Correcto. Que la tienes al ladito y de hecho hasta tu falla tiene un premio llamado Premio Lonja. Los premios Lonja. Hay que decirlo. De paso lo decimos. Correcto. Y de paso decimos que yo tengo una edición, premio ¿sí? de una edición, ¿eh? Sí. Es verdad, es verdad. El año 2008. Es verdad. Sí, gracias. Sí, sí. ¿Un pueblo de Valencia? Alcira. ¿Alcira por qué? Porque es el de mi madre. Ah, ¿tu madre es de Alcira? Sí. Ah, no lo sabía. Sí. Yo la conozco años y no lo sabía. ¿Una ciudad del mundo? Valencia. No, pero Valencia no, que fuera que no es sea Valencia. Es que para mí es Valencia, pero bueno, París. París. Bueno, pues cuéntame, ¿quién fue tu artista fallero? Bueno, fue Santa Eulalia Tematización. ¿Y de qué iba tu falla? Iba de lo bueno y lo malo, se llamaba Cuando me mira el espill. Bien. Bueno, ¿qué ha supuesto tu reinado como fallera mayor? Yo creo que la palabra es felicidad. Felicidad. Ha sido probablemente uno de los mejores años de mi vida y me ha dado la oportunidad de conocer mucho más a mi comisión, lo importante que es y la suerte que he tenido de representar a mi comisión en un año tan importante. Y bueno, pues sobre todo es eso, felicidad, emoción y suerte. Y ahora estás en el camino de ser fallera mayor de Valencia, pero para ti, ¿cuál es la responsabilidad de una fallera mayor de Valencia? Una fallera mayor de Valencia tiene que ser una persona que sobre todo ame la fiesta por encima de todo, porque al final representar a tu ciudad es un trabajo muy, muy intenso y creo que tienes que amar mucho a la fiesta y luego, por supuesto, ser una persona muy responsable, muy organizada, cercana, por supuesto. Pero yo destacaría sobre todo lo más importante para mí es amar la fiesta. Amar la fiesta. Bueno, ¿y qué ha supuesto para ti esta elección como preseleccionada? Pues mira, si te digo la verdad, aún creo que no soy muy consciente ni me lo creo mucho porque estaba nerviosa por mi infantil porque le veía la carita, estábamos todas en un círculo cogidas de la mano, fue la verdad es que un momento muy especial. Y cuando salió, que puso esa cara de emoción, yo ahí me tranquilicé completamente porque ya era feliz de verla a ella porque el vínculo que he hecho con ella ha sido muy especial y estoy muy contenta de poder compartir este camino con ella. Bueno, ¿tú piensas que eres merecedora de este nombramiento como preseleccionada? Bueno, yo creo que todas tenemos unas cualidades que al final pues, nos hacen merecedoras, pero creo que... Soy una buena representante y creo que podría hacerlo muy bien. Bueno, ¿y qué es la fiesta de las fallas para ti, el conjunto de las fiestas? Pues para mí las fallas son mi forma de vida, porque vengo de una familia que está muy involucrada en las fallas y entonces pues para mí son forma de vida y emoción
pues eso, forma de vida en general. ¿Y qué es la Falla Plaza del Dr. Collado para ti? Pues si una cosa es forma de vida, para mí la Falla Plaza del Dr. Collado es mi vida, es mi círculo, mi vía de escape, mi gente, y es donde yo he crecido como persona y he aprendido muchísimo de todos los falleros. Bueno, pues ahora tenemos ahí al jurado. Dile al jurado, ¿por qué te tiene que nombrar en la Fonteta? Díselo. Bueno, pues yo creo que soy una persona que es muy responsable, una persona muy formal, muy organizada también en mi trabajo, y la verdad es que me haría muchísima ilusión poder representar a todos los valencianos, porque para mí esta fiesta es lo más importante que hay en mi vida, así que por eso. Que te nombren. Ojalá, vale, señores, me encantaría. Jurados, si lo consideráis, Marina estaba dispuesta, ¿eh? Me encantaría. Bueno, pues ya solamente nos queda el capítulo de agradecimientos a todos aquellos que han estado contigo este reinado, que lo han disfrutado contigo y por supuesto que desde que fuiste nombrada como preseleccionada también lo están viviendo intensamente. Pues nada, lo primero y lo más importante, dar las gracias a mi familia, porque sin ellos yo ahora mismo no estaría aquí. Dar las gracias a mi comisión, porque el apoyo que hemos recibido durante todo el año ha sido muy especial, y sobre todo al jurado, que gracias a ellos pues me han dado la oportunidad de poder vivir este camino tan bonito. Así que nada, muchas gracias a todos y a ver si hay suerte. Y a ver si hay suerte. Bueno, pues a todos ellos le mandamos un saludo, y a ti, Marina. ¿Sabes que pase lo que pase, esto es un momento único que estás viviendo hasta la Fonteta? Exacto. Y por supuesto, pase lo que pase allí, disfrútalo, vívelo con intensidad, porque te quedará para siempre. Muchas, ¿vale?, gracias. Muy bien, gracias a ti. Y enhorabuena. Amigos, aquí teníamos a Marina de la Falla de la Plaza del Dr. Collado.